Muy buenas a todos, chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Y aquí os traigo un nuevo vídeo de mercado de fichajes 2019 confirmados y rumores. Así que apoya con un like al vídeo, suscríbete. ¡Comenzamos! Y comenzamos con el Eintracht de Frankfurt, que ha fichado al lateral alemán Erik Durm, de 27 años, procedente del Huddersfield, como agente libre. Firma hasta junio del 2023. Osasuna obtiene la cesión del lateral izquierdo ecuatoriano Pervis Estupiñán, 21 años, procedente del Watford. Por dos temporadas estuvo jugando en el Mallorca esta temporada, así que es una gran pérdida para el Mallorca. El Levante ha fichado al medio centro Gonzalo Melero, de 25 años, procedente del Huesca, por 3,6 millones de euros. Juan Gay ha fichado al medio centro marfileño Yaya Touré, de 36 años, quien se encontraba libre tras desvincularse del Olympiacos en diciembre. El Olympique de Lyon ha fichado al medio centro brasileño Thiago Mendes, de 27 años, procedente del Lille, por 25 millones de euros, convirtiéndose en el traspaso más caro de su historia. El Girondins ha fichado al lateral zurdo suizo Loris Benito, de 27 años, procedente del Young Boys, como agente libre, firma hasta junio del 2022. El Real Valladolid obtiene la cesión del delantero Sandro Ramírez, de 23 años, procedente del Everton, por una temporada. El Celta consigue extender la cesión del lateral zurdo uruguayo Lucas Olaza, de 24 años, procedente de Boca Juniors, hasta junio de 2020, con opción de compra. El Augsburgo ha fichado al medio defensivo ecuatoriano Carlos Gruezo, de 24 años, procedente del Dallas, por 4 millones de euros. Firma hasta junio del 2024. El Inter obtiene la cesión del medio centro italiano Stefano Sensi, de 23 años, procedente del Sassuolo, por una temporada, por 5 millones de euros, con opción de compra. El Tottenham ha fichado al medio centro francés Tanguy Ndombele, procedente del Lyon, por 60 millones de euros, más 10 en variables. Firma hasta junio del 2025. El Arsenal ha fichado al atacante brasileño Gabriel Martinelli, de 18 años, procedente de Ituano, por 6,7 millones de euros. Firma hasta junio del 2024. El Atlético San Luis obtiene la cesión del guardameta argentino Axel Werner, de 23 años, y el delantero argentino Nicolás Ibáñez, de 24 años, procedente del Atlético, por una temporada. El Mallorca ha fichado al delantero Alex Alegría, de 26 años, procedente del Betis, como agente libre. Firma hasta junio del 2024. El Fenerbahce ha fichado al medio centro turco Emre Belözoğlu, de 38 años, procedente del Başakşehir, como agente libre. Firma hasta junio del 2020. El Sion ha fichado al medio centro suizo Balon Berami, de 34 años, procedente de Udinese. Firma hasta junio del 2021. El Levante ha fichado al extremo portugués Hernani, de 27 años, procedente del Porto, como agente libre. El Tottenham ficha al extremo inglés Jack Clerc, de 18 años, procedente del Leeds United. El PSG ha fichado al medio ofensivo español Pablo Sarabia, de 27 años, procedente del Sevilla, por 18 millones de euros, y firma hasta junio del 2024. El Bristol City ha fichado al central checo Tomás Kalas, de 26 años, procedente del Chelsea, por 9 millones de euros, el traspaso más caro de su historia. Firma hasta junio del 2023. El Sevilla ha fichado al delantero holandés Luc de Jong, de 28 años, procedente del PSV Eindhoven, por 12,5 millones de euros, y firma hasta junio del 2023. El Lokomotiv de Moscú ejerce la opción de compra sobre el mediocentro polaco Gregor Krychowiak, de 29 años, procedente del PSG, por 12 millones y medio, y firma hasta junio del 2022. El Sevilla ha fichado al extremo argentino Lucas Ocampos, de 24 años, procedente del Marsella, por 15 millones de euros. El Benfica ha fichado al delantero español Raúl de Tomás, procedente del Real Madrid, por 20 millones de euros. El Manchester City recompra al lateral zurdo español Angelinho, de 22 años, procedente del PSV, por 12 millones de euros, dos semanas después de que el club holandés lo fichara por 5,5 millones. Firma hasta junio del 2023. El Atlético ha fichado al delantero portugués João Félix, de 19 años, procedente del Benfica, por 127 millones de euros. Es el traspaso más caro de la historia del club rojiblanco. El Atalanta consigue extender la cesión del mediocentro croata Mario Pasalic, de 24 años, procedente del Chelsea, por una temporada, con opción de compra. El Atlético ha fichado al mediocentro mexicano Héctor Herrera, de 29 años, procedente del Porto, como agente libre. Firma hasta junio del 2022. El Manchester City abona la cláusula de
rescisión del mediocentro español Rodrigo, de 23 años, procedente del Atlético, establecida en 70 millones de euros. El Sevilla ha fichado al central francés Jules Koundé, de 20 años, procedente del Girondins, por 25 millones de euros, firma hasta junio del 2024 y es el traspaso más caro de la historia del club andaluz. Lampard, presentado como nuevo entrenador blue, el exjugador ha sido presentado como nuevo técnico del equipo londinense para las próximas 3 temporadas. Lampard posó con la camiseta del equipo donde logró sus mayores éxitos como jugador. Y atención a esto, chicos, porque el Barça ofrece a Malcolm al Arsenal. Según el diario británico Mirror, fueron los azulgrana quienes se dirigieron al club londinense. El Barça pretende recuperar gran parte de la inversión, que fue de 41 millones de euros, y el Arsenal pues estaría estudiando la posibilidad de adquirir al delantero del FC Barcelona, Malcolm. Pero solo en el caso que falle la primera opción para Unai Emery, que es Wilfred Zaha, ariete del Crystal Palace. Reguilón ficha por el Sevilla. El PSG ha fichado al mediocentro español Ander Herrera, de 29 años, procedente del Manchester United, como agente libre y firma hasta junio del 2024. Lato firma por el PSV Eindhoven, se va a Holanda para intentar hacerse un hueco, ¿no?, y crecer como jugador. Ojo, porque la negociación entre De Ligt y su agente con la Juventus parece que se ha estancado, porque la Juve en principio ofrecería 50 millones más 10 en variables y al Ajax eso no le gusta. La oferta del PSG y la oferta del Barça son superiores. Lo que pasa es que el salario que le ofrece la Juventus a De Ligt es sensiblemente inferior a lo que le ofrece el Barça. Por lo tanto, puede ser que las negociaciones se hayan estancado por el hecho de que el Ajax pide por el traspaso 75 millones de euros y parece ser que la Juventus no llegaría a esa cifra. Por lo tanto, ¿habrá alguna posibilidad de que el Barça pueda firmarlo a última hora? La Juventus quería anunciar su contratación esta misma semana y evitar así que el central se incorporase a los entrenamientos del Ajax el próximo lunes, pero el acuerdo entre clubes se ha complicado y el desenlace está en el aire. La Juventus teme una irrupción de última hora del Barça que puede echar al traste un fichaje que tenía muy avanzado. Parece que si no pagan los 75 millones de euros que exige el Ajax, la operación se romperá y el futuro de De Ligt quedará abierto. United y Arsenal se pelean por Samuel Umtiti. Manchester United y Arsenal pretenden al central y pues el Barça pide alrededor de unos 60 millones de euros para dejarlo marchar. Lucas Vázquez muy cerca del Arsenal. La verdad es que el Real Madrid tiene muchas opciones ahí en la posición de Lucas Vázquez, en el centro del campo, Marco Asensio, ha llegado Hazard, Vinicius incluso. Creo que hay muchos jugadores en esa posición y Lucas Vázquez parece ser que este año puede abandonar. Tiene muchas papeletas al menos de abandonar el Real Madrid. Y es que el acuerdo entre el Real Madrid y el Arsenal podría cerrarse la próxima semana por unos 35 millones de euros. El precio de la operación, de acuerdo a esta fuente, rondaría los 35 millones de euros, 32 fijos más 3 en variables. El fichaje del internacional español es una petición expresa del técnico Gunner, Unai Emery, según el diario AS. El Valencia y el Celta cierran el intercambio de Maxi Gómez y Santi Mina. Pochettino tiene casi convencido a Dani Ceballos, que tenía varias ofertas, una de ellas el Tottenham, pero también el Liverpool, incluso el Milan también estaba muy interesado en él, pero el Tottenham parece ser que ha tomado ventaja. El técnico argentino mandó una charla con el centrocampista andaluz para transmitirle su interés y la importancia que tendría en el Tottenham 2019-2020. Oficial, Arjen Robben anuncia su retirada a los 35 años. Una pena que un jugador que ha sido muy muy grande pues se retire tan pronto, ¿no? Podría haber estado un par de añitos más. La Roma pregunta por Mariano, pretende la cesión de delantero, pero el Real Madrid prefiere venderle para cuadrar cuentas. Y el jugador sigue en su idea de quedarse y convencer a Zidane. Han presentado a De Jong con la nueva equipación del Barça, ahí lo estáis viendo. Un fichaje para mí muy ilusionante, creo que puede ser un jugador que le aporte mucha técnica al centro del campo, mucha visión, mucho recorrido. Creo que De Jong, además de ser joven, creo que tiene una calidad tremenda para lo joven que es. Fijaos ahí lo que intenta, sí señor, no se le cae la pelota, porque en esos momentos se suele estar nervioso, ¿no? Y bueno, pues ahí está De Jong, muy confiado, y creo que es un fichaje muy bueno para el Barça. Solo falta De Ligt, que creo que puede llegar después de la información que os voy a comentar a continuación. Última hora, Bartomeu, rueda de prensa. Esto es lo que ha dicho.
Y acabamos con lo último, chicos. Bartomeu, que dice no a Neymar y sí a Griezmann y De Ligt. Ojo, porque dice que no hay caso Neymar. Lo dice porque el PSG no quiere vender. Pero yo creo más que nada que esto es una estrategia de Bartomeu para que Neymar diga públicamente que se quiere ir. Y así pues que le salga el fichaje un poquito más barato, ¿no? Que el PSG afloje un poquito y que pueda salirle un poco más barato, que baje sus pretensiones, ¿no? Al Khelaifi. Y ojo, porque podría dar un giro brutal el tema de Lee, ¿vale? Ya que Bartomeu ha comentado que podría estar cerrado en la rueda de prensa que ha tenido lugar hace muy poquito. Así que chicos, esto es todo. Espero que os haya molado este vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de Mercado de Fichajes. Hasta la próxima. Chao, amigos.